Alcontrámonos en Llangreu, onde va a celebrarse per primeira vegada un festival onde asonsáñense artistas exclusivamente asturianos. El título ye Sácame pola Pinta. Está detrás de todo ello la productora Amansalva. A lo largo de los siguientes minutos vais a escuchar a los responsables de este festival tan guapo que ye a sonsañar a lo propio, a lo asturiano. Equi, Alderiques de Asturias. Encontrámonos con Pablo Carrera, que ye la persona que está detrás de este festival. Sácame por la Pinta. Pablo, gracias por atender al Derriques de Asturias. Muchas gracias a vosotros. Pablo, a lo primero, ¿cómo surge la idea de entamar esta historia tan guapa? Pues la idea surge desde que desde el Ayuntamiento de Llangreu querían pues una propuesta que potenciase la cultura asturiana y para incluirlo dentro de la programación de lo que viene siendo el Salón de Navidad que entamen todos los años. Entonces, bueno, pues presentóse un proyecto para hacer concurso de imitadores menores de 18 años que lo hiciesen de artistas asturianos. Salió hacia adelante, hicimos un casting preview. Recibiéronse más de 20 y pico vídeos de menores de 18 años invitando pues a los artistas que pusimos en una lista, Víctor Manuel, Nuberu, Los Berrones, Silvia Quesada, etcétera, etcétera, y llegó a la final un artista de cada uno de los de la lista. Lo guapo y eso, ¿no? Que estamos hablando de artistas propios, que ye la primera vegada que se fai, en realidad ye como otros, parecido a otros concursos de la televisión, ¿no? Y un poco de donde te surge esa idea, ¿no? Sí, la idea viene ahí de concursos televisivos que hay a nivel nacional, internacional, como ya fue en su día Lluvia de Estrellas y a día de hoy Tu Cara Me Suena. Hacerlo un poco a la asturiana para potenciar lo que te venía diciendo en antes, la música asturiana y la cultura en general, la lengua, etcétera, etcétera. Y además, Pablo, eso queremos afundar en esa cuestión que es súper importante, eso, porque muchas veces en Asturias carecemos de esa historia, ¿no? De potenciar lo propio. Parece que tenemos que ser siempre cosas de fuera, pero que tenemos artistas a bondo para poder hacerlo aquí, ¿no? Bueno, si algo nos dimos cuenta en el concurso y que sabíamos que había un buen talento en Asturias con la siguiente moza, pero no sabíamos que había tanto. Tenemos un talento impresionante que precisamente tenemos que exportarlo. Sí. Y ese talento a más que ye eso, asonsañando a artistas de aquí, ¿no? Que ye de algo novedoso. Sí, todos artistas asturianos. De la lista de 16, tan solo quedaron dos sin recibir ninguna solicitud de imitación, que fueron los Estucas y Dar la M. Esperemos que para la segunda edición ya tengamos los 16 artistas completos. Claro, además todos los estilos. Sí, estilos de todo. Ahí Toná imitando a Mariluz Cristóbal, haciendo una vaqueira, o más canción de autor con Víctor Manuel, más rock asturiano como Yedi Xebra, hay de todo. Dentro de lo que ya era el Surao, estaban ya de algunas de las personas asonsañaes, ¿cómo lo tomen los artistas, esos artistas profesionales? Bah, y es simpático, hombre, ven así que los asonsañen a sí mismos en directo y críos que hay los que no levanten casi ni dos cuartos del suelo, entonces, bueno, y es simpático. Sí, la intención ya es seguir en un futuro, ¿no?, haciendo esta historia. Bueno, sí, claro, sería una pena que de repente cogiera y quedase aquí. Esto tiene que ir, lógicamente, año a año creciendo. Lo importante también fue el sofitu del Concello Llangreu, ¿no? Sí, la iniciativa, pues y él, como te decía antes, dentro del Salón de Navidad de la programación que entama el Ayuntamiento Llangreu, y sin ello sería imposible llevar esto hacia adelante por la cantidad de personal que hay detrás. Hay un personal de caracterización, unos músicos en directo que acompañan a los artistas, siente haciendo el tema de la promoción, técnicos de luces y de sonido, etcétera, etcétera. El ganador aparte tuvo la posibilidad de grabar un disco, ¿no? Sí, el ganador grabará un disco en un estudio profesional en el que también va a ser con música en directo y va a poder llevar también 100 copias para él.
Remataría con una entruga, Pablo. Decíate cómo lo tomaban los artistas profesionales, cómo lo tomaban los guajes, el tema este de cuando se veían en, digamos, un escenario con músicos profesionales al su alrededor. Bueno, pues no solo los empieces a meter por la cultura asturiana, sino por la industria musical también. Entren en contacto en cómo se lleva a cabo un concierto. Alguno de ellos cuando venía a ensayar decía, venga, pero hay que tardar tanto tiempo. Y cuando la gala, pues lo mismo, los pruebas de sonido, la caracterización, el maquillaje, ensayar el escenario, a actuar y todo lo que conlleva, que no es solo esos minutos que estás encima del escenario, sino todo el trabajo que lleva detrás, y importante también que sean conocedores de todo eso, y fueronlo. Disfrutaron muchísimo, venían a los ensayos un poco nerviosucos, lógicamente salir a un teatro acompañado con músicos y con tantísima gente viéndote, para un crío de 5 o 6 años no debe ser nada fácil, pero echarlo hacia adelante sin problema. ¿Tienes pensado el proponer esta cuestión a alguna televisión para poder hacer una especie de concurso en Asturias? Bueno, eso en principio, a día de hoy lo que queremos es hacer una segunda edición. Todo lo que venga, bueno será. Muy bien, pues Pablo, muchas gracias por atender. A vosotros. Ahora está con nos Fernando Valleroso. Fernando, muchas gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Falábamos con Pablo, ¿no? Toda esta historia de Sácame pola Pinta, lo importante que ye, ¿no? Estamos falando de referencias exclusivamente asturianes, ¿no? Que ye la primera vegada que se fai. Claro, y la importancia que tiene este concurso, que está sonsañando a xente de la región. Estamos acostumbrados a ver concursos de imitadores a nivel nacional, de músicos internacionales, nacionales, pero lo que llega es el soñamiento de siente del país, de Asturias. La verdad que la imitación llega cuando se perpetúa, ¿no? una persona, un artista, porque cuando más lo imiten, va perpetuándose en el tiempo. Yo creo que llega, bueno, llega a agradecer que se haga esta iniciativa, imitando a, soñando a xente asturiana. Claro, además, Fernando, no sé, tú personalmente, como artista profesional, ¿cómo te sentiste cuando ves a unos guajes asonsañándote a ti mismo, ¿no? Porque es la primera vegada que lo claro, ves, ¿no? Claro, nunca, siempre que ves a uno que te, bueno, que ves lo que canta, las canciones que tú faes, pero lo que es la posición de imitación de asonsañarte, pues nunca lo había experimentado, y una cosa emocionante y bien guapa, la verdad que sí. Porque, bueno, ves a los guajes que lo faen con mucha ilusión, lo faen de verdad, porque lo faen de verdad, son guajes, y presta mucho. Claro, aparte eso, ¿no? Los guajes y las guajas, eso, que faenlo buscando los propios huesos sextos, un poco el, no solo lo que lle la propia melodía al cancio, sino cómo vos movéis y demás, ¿no? Eso y los guajes imítente hasta lo que dices para que te merquen el disco, lo que sea, imítenlo todo y lo faen bien. Sí. Muy bien. Lo que decíamos, falaremos con Pablo, la importancia que tiene esto, ¿no? La primera vegada que se fai, y sobre todo eso, el tema de ser referencia asturiano, ¿no? De cosas asturianas, de artistas asturianos, que préstanos mucho lo que decías, Fernando, eso, que en realidad lo que estás ya perpetuando a esa persona, ¿no? Eso, con la tonada siempre hicimos lo mismo. Yo llevo al terreno la tonada, nosotros imitábamos o intentábamos copiar como hacían los antiguos, y así quedaron en la memoria. Entonces, tú cuando un guaje o un paisano veslo por la televisión nacional imitando a Michael Jackson, pues estás acordándote de Michael Jackson, y en este caso, pues si te están imitando a ti o a otros músicos asturianos, estás deseando esa impronta en años y en años. Claro, lo que sí fue una cosa per importante y el tema que tratáronse todos los estilos, ¿no? Desde rock, tonada, porque puede pensarse, la gente aquí en Asturias tenemos ese problema, ¿no? Que pensamos que lo no se oye de menos, y pensamos que Asturias solo oye tonada, ¿no? Y en este caso, pues tocábase rock, tocábase música más pop, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, aquí en Asturias faise música de mucha calidad, que no tiene que envidiar a niveles nacionales e internacionales.
populares. Tenemos buenos cantautores, buenos músicos de música clásica, aunque no haya ninguna invitación esta edición. Hay buenos músicos de rock, de tonada. Hay muy buena calidad y yo creo que los guajes intentan copiar y ensoñar pues esos artistas que, bueno, somos buenos, ¿no? Digo yo. Y de otra manera también, Fernando, la sensación de los propios guajes cuando vense arrodeados de lo que lle toda la cadarma profesional ahí, supongo que además tan pequeñucos, porque estamos hablando menores de 18 años, que eso, que estarían un poco impresionados, ¿no? Y la iniciativa también es muy buena en ese sentido, porque los guajes vense en el mundo, digamos, profesional, porque están en un escenario grande, están ante un público exigente también, como no, y luego están arropados de unos músicos profesionales, que yo de lo mejor que tenemos en Asturias, y con una iluminación y un sonido profesional, pues los guajes pensé en esa posición y ellos, aparte de impactarlos, yo creo que hay una experiencia muy muy buena, tanto personal como profesional para ellos. Y aparte eso, vese con ese teatro, ¿no? Todo el teatro, la siente, claro, animándolos y demás, ¿no? Sí, no, yo creo que hay una experiencia muy muy buena para ellos, para formarse en el mundo de la música. Claro. Y ya para ir rematando, como ya es músico profesional, ¿en qué estás trabajando ahora, Fernando? Yo ahora estoy con el último trabajo que publiqué, con estas tres palabras, y un trabajo con una apuesta bastante importante, con sonidos más pop, latinos, y estoy con ese trabajo explotándolo al máximo y con muy buena aceptación. Sí, en eso estás contento entonces, ¿no? Muy contento, la verdad que estás haciendo las cosas muy, muy bien. Pues más nada, Fernando Valleroso, muchísimas gracias y bueno, y sobre todo eso, anímate a que sigas palantre con los dos trabajos. Gracias por atender. Muchas gracias.